La fuerza del Santo Rosario, una oración que arranca milagros. El Rosario saca a Pompeya de la influencia satánica a finales del 1800. Bartolo Longo nació en 1841 en una familia católica devota. Cuando Bartolo creció, decidió estudiar Derecho. Nápoles, en ese momento, estaba pasando por una tremenda crisis espiritual. Paganismo y satanismo de todo tipo abundaban. Bartolo no era inmune a estas influencias y se convirtió en un sacerdote satánico, para gran disgusto de su familia, que intentó con todas sus fuerzas conseguir que se convirtiera. Como el satanismo comenzó a atormentar su mente, su familia le convenció para hacer una buena confesión. Alberto Radente, un sacerdote dominico santo, le ayudó a volver de nuevo a la fe católica y animó su devoción por el rosario. Bartolo tuvo una conversión milagrosa y en 1870 se convirtió a la Tercera Orden de los Dominicos y optó por vivir una vida de penitencia por todos los terribles pecados que había cometido en contra de la Iglesia. Un día, cerca de sucumbir al pecado de la desesperación, sintiendo que Dios nunca podría perdonar los enormes pecados que había cometido en contra de la Iglesia, recibió la inspiración divina. Recordó la promesa de la Virgen que iba a ayudar en todas sus necesidades a los que propagasen el rosario. Se dedicó a restaurar la capilla en ruinas de Pompeya y promover el rosario a quien quisiera escucharlo. Folletos sobre el rosario fueron distribuidos para ayudar a las personas a aprender a rezar esta poderosa devoción. Trató de encontrar una imagen de Nuestra Señora del Rosario digna de colgar en la capilla, pero solo se le ofrecía una pintura carcomida con una imagen que él sentía que era grosera y no digna de veneración. Sin embargo, la aceptó del convento en el cual estaba guardada. En la medida que Bartolo continuó su trabajo de propagar el rosario, la membresía de la capilla creció enormemente, y muchos milagros comenzaron a ser asociados con la Virgen de Pompeya. Curaciones y conversiones espirituales se produjeron debido a la devoción a través de este nuevo santuario. El pueblo prometió su apoyo para construir una gran iglesia para honrar adecuadamente a Nuestra Señora del Rosario. En 1894, Bartolo y su esposa dieron la iglesia al cuidado del Vaticano. La imagen original se encuentra en el convento, fue restaurada por última vez en 1965, y el Papa Pablo VI coronó las cabezas de Jesús y María con diademas dadas por los habitantes de Pompeya. El 26 de octubre de 1980, Bartolo Longo fue beatificado por San Juan Pablo II, quien le llamó el hombre de la Virgen y el apóstol del Rosario.